Somos Ken, Radio Galega. Estáme dicindo o noso compañero Ramiro que maja Laura por agardar. Pois sí, moitas gracias, Laura. Muchas gracias por estar aí esperando, Laura. Nada, no hay de qué. Bueno, a ver, estábamos hablando de cómo funciona lo de la donación que hacéis vosotros en nombre de la persona que participa, ¿no? Digo esto porque cuando tú haces una donación a una ONG, pues lo que hacen es que desde esa ONG te mandan un certificado anual para que tú hagas en la declaración de la renta tu deducción, ¿no? A estas alturas del año, además. Entonces, sí, a estas alturas. Bueno, a estas alturas del año es cuando, sí, claro, es cuando sí, vienen. Sí, ya empieza. Ahora. Que tú eres de los que hacen la declaración de la renta el primer día. No, digo que además es cuando empiezan a llegar todas esas situaciones. Digo, si en este caso las donaciones las hace la persona que colabora o son deducciones únicamente para vuestra empresa. No, nosotros lo tramitamos, pero las empresas se pueden deducir este donativo en la declaración de la renta. Las empresas o las personas individuales, claro, en este caso, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué colaboran más con vosotros, personas individuales o empresas, ya que lo dices? Pues en general, este proyecto está dirigido a colectivos más que a personas individuales, porque evidentemente que una persona pueda recolectar 500.000 bolígrafos es bastante complicado. Entonces, por lo general participan colectivos, ya sean escuelas, universidades, incluso ayuntamientos que están llevando a cabo el proyecto. Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé si ponemos aquí en la radio una caja. Sí, el ejemplo de los bolígrafos aquí es peligroso, pero bueno. Y mira, al final... También tenía una pregunta para Laura. ¿Todo tipo de elementos utilizáis para reciclar? Quiero decir, también, por ejemplo, los cartuchos de tinta también entraría dentro de esos objetos que recogéis para el reciclaje. No, en este caso no. Hemos previsto abrir ahora una brigada para cartuchos de tinta, pero por lo que se caracteriza nuestro proyecto es porque hacemos una recolección selectiva. Es decir, tenemos brigada de instrumentos de escritura, pues solamente se incluyen bolígrafos, rotuladores, etcétera. Tenemos una brigada de teléfonos móviles, pues solamente móviles. De esta manera el reciclaje es mucho más fácil porque la separación viene desde origen. ¿Qué hacéis con teléfonos móviles, por ejemplo? Pues se reutilizan en la mayoría y si están defectuosos, ese plástico también se recicla. Nosotros desde Terracicle, desde Terracicle nos comprometemos siempre a que todo lo que se nos envíe va a tener una segunda vida, nada va a terminar en el vertedero. Bueno, y lo que nos dejó así más pasmados es lo de los pañales y lo de los chicles. En España no estáis trabajando aún con esto, pero ¿me puedes explicar un poco por dónde va la cosa? Sí, pues todavía estamos investigando y desarrollando la idea, pero en principio a finales de este año en Estados Unidos se lanzará la brigada de los pañales y el tema de los chicles saldrá adelante en nuestra filial de Brasil. Y nada, bueno, pues a ver, que parecen irreductibles en principio, ¿no? Ya, sobre todo los pañales es un gran problema porque es un residuo a gran escala, que no nos damos cuenta, pero realmente sí que es un problema. Y bueno, parece que va a salir adelante y esperemos que dentro de poco también lo podamos tener en nuestro país. Ojalá. ¿Cuántas personas trabajan en España para esta empresa? Pues, Terracicle está en 21 países alrededor del mundo. Y bueno, somos en total creo que 150 trabajadores más o menos. Y en España pues está el equipo técnico, digamos, y luego toda la parte de logística, etcétera, pues alrededor de 10 personas. Está bien. Bueno, pues es una idea, ¿no? La basura puede dar beneficios. Desecha un poco esto que siempre pensamos de el reciclaje cuesta pasta, lo hacemos por el bien de todos, pero realmente no se saca un duro. Pero vamos, este ejemplo real nos demuestra que no, que se puede uno montar una empresa sobre esto y ganar dinero. Laura, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué debemos hacer si queremos formar parte de una brigada? ¿Apuntarnos en vuestra web? Eso es simplemente acudir a la página web terracicle.es y registrarse con un correo electrónico, una cuenta de usuario y una contraseña. Muy ben, pois nada, queda posta ligazón na nosa páxina tamén para as persoas que desexen, polo menos, botar unha ollada ao que nos estaba contando Laura Belaire. Gracias, Laura, ata logo, moi buenos días. Moitas gracias. Moi buenos días, chao.